López, soy del Movimiento Nueva Evangelización, es un movimiento juvenil católico. En este mes de octubre cumplimos 22 años y desde 1990 adoptamos como a San Rafael Guízar como nuestro santo patrón. Entonces, a raíz de la fundadora, que es la maestra Irma Rodríguez Sánchez, siempre nos ha inculcado la fe en los santos que nos van a ayudar en la intercesión ante Dios por todo lo que le pidamos. Y pues bueno, hoy como jóvenes venimos con esa alegría que acabas de ver, venimos del Teatro del Estado. Somos aproximadamente 1,000 jóvenes, trabajamos también con adolescentes y con niños, y bueno, hoy venimos especialmente a dar gracias a Dios por estos 22 años y a nuestro santo patrono, como te decía, San Rafael Guízar y Valencia, a través de la Eucaristía, que es lo más grande que nos ha enseñado llegar a Jesús. Movimiento Juvenil Católico, que en este mes cumplimos 22 años de caminar de la mano de Jesús y de María Santísima. Y hoy también agradeciendo la intercesión de nuestro santo patrono San Rafael Guízar y Valencia, orando por la paz del mundo, por todos los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los enfermos, por nuestras autoridades civiles, por nuestros sacerdotes, por nuestro obispo. Y por esta tarde le seguimos cantando esa fe, esa regalado como un granito, pero hay que cultivarlo a través de la oración. ¡Arriba! Con ese granito del año de la fe. ¡Arriba el granito! Dice... ¡Arriba! Si tuvieras fe, pedir su intercesión por todos los jóvenes del mundo, en especial por los de nuestra ciudad de Jalapa, pero sabemos que al orar por un joven, ahí están involucradas familias, están involucrados niños, toda nuestra sociedad, y muy especialmente agradecer por el esfuerzo que cada joven va haciendo. Somos jóvenes que, como cualquier otro, tienen muchos vicios y muchas dificultades, pero que a través de la fe nos han enseñado en este movimiento que se puede ser diferente. Entonces, eso venimos a agradecerle, todo lo que nos ha ayudado con su intercesión, y a pedirle que siga rogando por nosotros en otros años más.